¿Por qué es tan terrible el servicio de Transmilenio? Pues fácil, porque no es suficiente para una ciudad tan grande y tan poblada como Bogotá. No, el problema más grave de Transmilenio es que tiene un diseño de rutas demasiado complicado. ¿Muy difícil de creer? Bueno, hablemos sobre por qué no funciona Transmilenio. Un video basado en la propuesta y la investigación de Guillermo Ramírez. Es verdad que Bogotá necesita una infraestructura mejor, no vamos a negar eso. Sin embargo, esta observación es básicamente inútil o por lo menos muy desalentadora. Quiere decir que deberíamos paralizar la ciudad durante unos 50 años, o sea 70, porque acá las obras nunca se entregan a tiempo, para que nuestros nietos no tengan el mismo problema que nosotros. La complejidad de las rutas, en cambio, es algo que podemos solucionar ya mismo y es un problema mucho más importante de lo que parece. Involucra la congestión en las estaciones, el precio de los pasajes y, en general, la ineficiencia de este sistema. Pero para entender esto, primero hay que responder la pregunta básica. ¿Por qué se diseñaron más de 100 rutas distintas? Y la respuesta, obviamente, es velocidad. Un bus que no para en todas las estaciones es un bus que llega más rápido a su destino. Dos buses que no paran en todas las estaciones también llegan más rápido a su destino. El problema es que esta fórmula no se puede repetir así como así porque hay un punto de saturación en el que los buses comienzan a estorbarse. Por insistir tercamente en la misma idea, el sistema ahora sufre de varias consecuencias. La primera es que los vehículos se comportan de forma caótica e impredecible. Además de que casi todos entran y salen del carril supuestamente rápido, todos frenan y aceleran de acuerdo a un patrón diferente. Eso quiere decir que la probabilidad de que dos o más buses lleguen al mismo tiempo a una estación y se formen trancones va a ser mayor, no porque haya más buses, sino porque están más descoordinados. La segunda es que, entre más rutas hay, menos son los buses que le sirven específicamente a cada viajero, porque el resto de la flota está ocupada cubriendo otras rutas. Todos hemos visto cómo pasan buses de largo, muchos con cupo y viajando en la dirección correcta, antes de que pare el que sí nos va a recoger. Para colmo, aunque al mismo usuario le puedan servir distintas rutas, estas paran en vagones diferentes, o sea que nos toca elegir a ciegas y contar con que la suerte esté de nuestro lado. Finalmente, la tercera consecuencia es que tiende a haber muy pocos buses con las 160 personas que deberían transportar. O llevan 200 personas y todos adentro se quieren morir, o llevan muchas menos y el sistema resulta más costoso de mantener. Este problema nace de la dificultad de reducir a un número limitado de rutas los planes de viaje de 2 millones de personas. Sobre este tema vamos a volver más adelante, pero el punto es que los operadores tienen un problema matemático enorme en sus manos y comprensiblemente cometen errores. Esos errores se traducen en rutas inútiles que pasan muy seguido, rutas útiles que no pasan nunca o recorridos que implican transbordos ilógicos, lo que a su vez quiere decir precios más altos y mayor tiempo de espera en las estaciones. Al ver que los buses viven atascados, es natural que nos parezca que necesitamos más espacio para meter más buses, pero lo cierto es que son las rutas las que no los dejan funcionar. Entonces, ¿cómo debería funcionar el sistema para que no pasen estas cosas? Pues a ver, hagamos una lista de los objetivos. Queremos viajar como pasajeros, no como sardinas. Queremos una experiencia civilizada de transporte, sin temer una estampida cada vez que se abren las puertas. Queremos satisfacer la demanda de pasajeros. Queremos que los precios sean bajos, pero que el sistema sea económicamente viable. Y queremos que el recorrido de todo sea rápido. ¿Nos falta algo? Ah sí, sería bueno que los mapas fueran fáciles de entender. Todas estas cosas apuntan hacia la necesidad de un diseño mucho más eficiente. Y se puede, veamos cómo sería. Esto es un mapa con las estaciones más importantes de Transmilenio. Lo primero que tenemos que tener claro es que cerca del 70% de la flota debería ser rutas corrientes para evitar los problemas que ya mencionamos. Lo segundo es que la clave está en conectar los extremos de la ciudad con el corazón. Esto se debe a que Bogotá, como muchas otras ciudades, se comporta como un sistema cardiovascular. Por las mañanas ocurre la diástole, o sea, la gente se desplaza de la periferia al corazón de la ciudad. Y por las tardes ocurre la sístole, o sea, la gente se desplaza del corazón a la periferia. Entonces, hablemos de rutas. Resulta que basta con que haya dos rutas corrientes que conectan a cada portal con el corazón de la ciudad para que cualquier destino sea accesible desde cualquier origen con máximo un transbordo y el transbordo sería para el caso de los viajes menos frecuentes. Por decir cualquier cosa, para ir desde Ciudad Jardín hasta Mundo Aventura habría que hacer un transbordo, pero esto pasa porque es imposible diseñar una ruta que le sirva específicamente a cada viajero. ¿Y por qué solo dos rutas por portal? ¿Por qué no tres o cuatro? En parte porque entre menos rutas haya, más nos acercamos al ideal de que cualquier bus les sirva a cualquier persona. Pero en parte también porque las estaciones con menos capacidad solo tienen dos vagones en los que la gente puede esperar y cuando las filas se mezclan aparece la congestión. La gracia de este cambio es que podemos sincronizar la flota como si fuera una cadena de bicicleta y aumentar la frecuencia de los buses sin que se estorben entre sí. Pero esa no es la única razón. En un sistema lineal como Transmilenio, no debería ocurrir que unos buses viajen mucho más llenos que otros. Tal como en un tren no pasa que un vagón esté mucho más lleno que los demás. En este momento, por culpa de la estructura de las rutas, el sistema obliga a los pasajeros a meterse a la fuerza al primer bus que les sirva porque el siguiente llega después de muchos otros que pasan de largo. Eso es tan absurdo como embutir a mucha gente en la misma sección de una puerta giratoria. Imaginémonos un ejemplo extremo para que el problema sea más fácil de entender. Supongan que mañana solo hubiera una ruta que los pasajeros necesitan. Todos los buses haciendo rutas diferentes irían vacíos y los buses de esta ruta no darían abasto para transportar a los usuarios del sistema. Pues bien, este escenario se repite todos los días, nunca de forma tan dramática, pero los desbalances entre oferta y demanda se van sumando hasta convertirse en congestión general. En vez de jugar al rompecabezas con rutas que se entrecruzan y asumir una responsabilidad que no les corresponde, los operadores deberían preocuparse únicamente por poner más o menos buses en la cadena dependiendo de la demanda. ¿Y entonces qué del segundo carril? Sin duda tenemos que aprovecharlo, pero debemos tener cuidado de no dañar la sincronización entre todos los buses que recorren las vías de Transmilenio. Lo que debemos hacer para lograr esto es reducir el número de rutas expreso y el número de paradas que hace cada una de esas rutas. Acá vemos cómo podría ser ese nuevo diseño. Habría dos rutas expresas saliendo de cada portal y ninguna de esas habría más de ocho paradas. Queremos que los buses expresos sean rápidos, que no estorben y que se detengan solo en las estaciones que tienen la capacidad para recibirlos. ¿Habría que hacer transbordos? Sí, pero en el peor de los casos, solo uno. El punto es que los dos carriles pueden fluir en sincronía si el carril interno se utiliza para mover a la mayoría de la gente y el carril externo se utiliza para recorrer largas distancias o para atender puntos críticos en la línea. Como en este caso, ese bus que ven ahí acaba de recorrer toda la línea vacío para llegar rápidamente a un punto que estaba muy congestionado. 160 personas se acaban de subir y el problema ya no es tan grave como antes. Pensemos un momento en cómo sería la nomenclatura de este diseño. En lugar de tener decenas de rutas que cambian dependiendo del día y la hora, tendríamos siempre las mismas rutas y sería la frecuencia a la que se ajustaría, menor durante las horas valle y mayor durante las horas pico. Así de simple. No hay que subestimar lo mucho que importa contar con un sistema que se pueda entender sin rascarse la cabeza, sobre todo cuando estamos hablando de un sistema que en últimas está compuesto por líneas rectas. Ahora hablemos de plata. Por si la posibilidad de aumentar la capacidad del sistema y mejorar la experiencia de sus usuarios no fuera razón suficiente para hacer este cambio, resulta que en rigor los precios deberían bajar. Mayor eficiencia quiere decir menores costos de operación. Los usuarios pagan menos y los dueños reciben lo mismo. Pero antes de continuar, es tiempo de contarles de dónde sacamos todas estas ideas. Hace un par de años, Guillermo Ramírez, un pasajero que era además profesor de administración de empresas, introdujo en sus clases el sistema de Transmilenio como caso de estudio y, con la ayuda de sus estudiantes, se dedicó a confirmar la sospecha de que el sistema es terriblemente ineficiente y, de paso, diseñó el módulo de rutas que hemos descrito. Ese trabajo está plasmado en un documento que lleva el mismo nombre de este video y que ha sido consultado más de 100.000 veces en internet. El link está en la descripción del video. Por nombrar las cosas más llamativas, el estudio asegura que el ahorro de tiempos de las rutas expreso en comparación con las rutas corrientes es de 6 minutos en promedio, 6 minutos que se van a la basura en el momento en que tenemos que esperar al siguiente bus. Pero ahí no acaban las sorpresas. Guillermo y su equipo aseguran que no encontraron cambios significativos en la frecuencia de los buses entre las horas valle y las horas pico. Algo absurdo. Todo esto nos lleva a la pregunta clave: ¿cuánto dinero nos podríamos ahorrar con este modelo de rutas simples? Según el estudio de Guillermo, sería posible cobrar media tarifa en las estaciones pequeñas y tarifa plena únicamente en las estaciones en las que paran los servicios de expreso. En ese escenario hipotético, tanto los que quieren ahorrar plata como los que quieren ahorrar tiempo tendrían la opción de ingresar al sistema por donde deseen. Pero para explicar eso ya tendríamos que abordar asuntos demasiado específicos y el tiempo se nos agota. Lo que hay que entender es que es posible reducir considerablemente las tarifas sin necesidad de subsidios porque el sistema tiene el potencial de ser más eficiente. Y ya. Detalles más o detalles menos, esa es la idea. Como habrán notado, la propuesta de Guillermo está basada en datos que fueron recogidos hace más de dos años por un grupo de voluntarios. No incluye ni la tercera fase de Transmilenio ni el sistema integrado de transporte. Pero la lógica del modelo es perfectamente válida sin importar que provenga de un pasajero cualquiera. En últimas, la pregunta más grande de todas es, ¿será que hay algún factor que no hemos considerado? Porque si en esencia la propuesta de Guillermo es acertada, y parece que lo es, eso quiere decir dos cosas. La primera es que estamos presenciando un hecho insólito. Alguien, un pasajero, por pura curiosidad y de forma gratuita, ha producido una propuesta que valdría una fortuna si tuviera el respaldo de una empresa consultora. La segunda es que Transmilenio no ha hecho nada con este regalo tan generoso, bien porque no saben que existe o bien porque no le han dado la importancia que merece. Hemos hecho este video porque queremos ayudar a difundir esta propuesta y sobre todo porque queremos resolver ese misterio. Pasemos entonces a la modalidad de carta abierta. Señores. Empresa de Transporte Tercer Milenio S.A. ¿Tendrían la amabilidad de decirnos si conocen la propuesta de Guillermo Ramírez? Si la conocen, ¿podrían por favor decirnos qué tiene de malo? Si no tiene nada de malo, ¿podrían por favor implementarla? De antemano, muchas gracias por su atención. Cordialmente, Magic Markers y todo aquel que nos ayuda a compartir este video. Por cierto, si alguno de ustedes está interesado en que lo ayudemos a explicar ideas con videos como este, le recomendamos que visite nuestra página web, magicmarkerspro.com.